amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos en este lunes 8 de agosto del año 2022. Les saluda como siempre con mucho gusto su servidor Jaime Hernández. Ya saben que transmitimos eh, desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria, y en un momento más incorpora a nuestra querida productora Lourdes Saras, a quien todos ustedes conocen como Gildi. Eh, bueno, es, insisto, hoy es lunes 8 de agosto de 2022. Eh, una, un arranque de semana intenso, eh, como intenso ha sido este año. Eh, después de un fin de semana azaroso, azaroso me refiero a la continua labor de rescate, es, eh, 24 horas continuas para rescatar a los mineros atrapados en esta mina de carbón del estado de Coahuila. Y ya saben, eh, tenemos reacciones de todo tipo a la visita que realizó el presidente, eh, porque el presidente salió este fin de semana en una gira de trabajo y aprovechó de última hora para ir a ver cómo iban los trabajos. Pero eh, fue interesante ver qué es lo que ocurrió ahí en el estado, lo vamos a comentar. Vamos a comentar también cómo eh, de alguna manera eh, el presidente. Eh, hoy dio a conocer que intenta eh, pues eh, que la Guardia Nacional eh, quede bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, y, y advirtió hoy que, si no se consigue esto vía reforma constitucional, está analizando la posibilidad de hacerlo vía un decreto presidencial. Eh, hubo el cuestionamiento de una reportera de proceso, Dalila Escobar, de si acaso esto era muy democrático. Me parece interesante, me parece, uh, no me sorprende, pero que este debate se ha trasladado al debate de este presidente, ya, no, ya ni siquiera cuenta con el legislativo, va a aplicar la ley como se le pega la gana. Vamos a analizar este tema y a responder. ¿Por qué no puede considerarse como una medida anticonstitucional? No solamente porque el presidente tenga el poder para realizarlo, sino por una insistente cuestión de bloqueo parlamentario o este, legislativo. Bueno, vamos a hablar de eso. Eh, hoy quisiera, como siempre, pedirles, pedirles por favor que nos ayuden. Nos ayuden, por favor, con su like. Para nosotros es muy, muy importante el like que nos... Que nos regalen. Y también, si nos quieren respaldar eh, económicamente, ya saben, hay el recurso de el uh, super chat. Y si no lo consiguen el, el super chat, hay múltiples formas de respaldarnos. Ya saben, se pueden unir a nuestro grupo como donatarios eh, eh, de nosotros, de parasínicos a través de esta pestaña de unirme ahí les dan a elegir tres opciones la verdad con cuotas muy muy módicas y pero aquellos también que quieran respaldar respaldarnos con este donaciones eh, al margen de cómo se llama de eh, por ejemplo lo pueden hacer a través del de sistema de mercado pago que es esta bolita que es un mundo le dan aquí y este sistema de que se llama Mercado Pago les ofrece un amplio abanico de posibilidades, transferencias, este PayPal, en fin, es muy fácil de utilizar, por eso lo elegimos como sistema para que quienes estén interesados este este globo esta bolita que está junto al pajarraco de este Twitter, aquí ahí ontoy 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 aquí Está junto al pajarraco de Twitter. Aquí está el de Mercado Pago. Bueno, entonces, pues entremos en materia que hoy es lunes y yo quisiera arrancar con el fenómeno que el propio presidente describió esta mañana con el tema de la humillación. De humillación. El presidente dijo esta mañana que a veces eh, viene con el terreno, viene con el terreno. Eh, a veces ser humillado por la gente que siente dolor, eh, por gente que está ofuscada, y en muchos sentidos obnubilada, confundida, porque confundida, ofuscada por el dolor, imagínense lo que es perder a un ser querido. Y el presidente viajó a Coahuila, sabedor de ese riesgo. Pero lo que llama mucho la atención es la mala entraña de algunos medios para explotar. Esta, esta frustración de los familiares. Y miren, por ejemplo, el, el, el espacio que le da Carmen Aristegui a este tipo de manifestaciones. ¿no? Dice, vino a tomarse la foto con mi dolor, dice esta mujer. Esta es la página de Carmen Aristegui, que la lleva como una de sus principales. Vino a tomarse la foto con mi dolor. El reclamo a la visita de AMLO en Sabinas, ¿no? O sea, ya lo que es el pronunciamiento de esta mujer eh, que sugirió que el presidente nada más se había ido par, por la photo opportunity, y eh, como le dicen, la foto, la photo opportunity, se convirtió, pues ya, en eh, noticia de primera plana para eh, medios como Aristegui. Bueno, entonces. Eh, eh, ahorita los voy a saludar, queridos amigos, tenganme paciencia eh, este, a todos ustedes, ya los estoy viendo que están llegando. Ahorita los voy a saludar, pero denme chance, denme chance de entrar con estas imágenes que son la muestra de este encono, pero no es el encono con, contra Andrés Manuel López Obrador. ¿No? Y, y yo me acordé de una frase estupenda de este escritor Ken Follett, y Ken Follett decía. Eh, las vejaciones, las vejaciones, las humillaciones a las que el Estado somete a los demás siempre regresan tarde o temprano para torturarnos. Las vejaciones que comete el Estado eh, eh, sobre los demás siempre regresan tarde o temprano para torturarte. Y aquí yo digo que no fue un intento de la población de humillar a Andrés Manuel. Un, un, en este caso, Andrés Manuel es la encarnación del poder político, es la encarnación del Estado. Y esta gente, pues hay que entenderlo, está frustrada. ¿Por qué? Porque son eh, eh, ciudadanos que han vivido bajo un régimen casi de semi esclavitud y además las condiciones en que operaba esta mina donde se ha producido esta tragedia pues es casi casi clandestina fue una mina que estaba trabajando de forma clandestina no había controles no había monitoreo no había supervisión es una mina de un grupo de, de minas que informó el presidente que fueron concesionadas desde la presidencia de Vicente Fox y desde aquel entonces no ha habido atención a estos mineros. ¿Qué pasó con Plaza? Este... Ay, siempre me confundo. Plaza de Conchos? Eh, que también fue producto de la negligencia, del, del desdén de las autoridades, del atrocinio, de la, de la codicia, pasta de conchos, pasta de conchos, de la, de la codicia de los dueños del Grupo México. Entonces, eh, insisto, eh, yo creo que aquí cabe muy bien esta frase de Ken Follett: dice las vejaciones a las, a las que el Estado somete a su pueblo siempre regresan tarde o temprano para torturarnos. Y esto es muy cierto, ¿eh? es muy cierto. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que esta mujer haya hecho, bueno, y varios reclamos de la gente. Vamos a ver las imágenes de cómo la gente reaccionó cuando se enteró que el presidente había llegado ahí al, al, al boque práctico, al, 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 a la orilla de los pozos, para supervisar las obras, para ver de qué manera estaban avanzando los trabajos. Ven la desesperación de esta mujer que primero le dice, ¿a qué viniste? ¿a qué viniste? a estar con las cámaras y al final le dice, te necesitamos, ven, ven. Eh, la verdad es que yo creo que hay que entender, o sea, uno como ser humano tiene que entender, tiene que ser empático, tiene que entender que la gente en medio de la desesperación es capaz de lanzar cualquier diatriba. ¿no? Cualquier diatriba, eh, como la de esta señora, que quizá es cuya imagen y cuyo testimonio es el que más ha circulado entre estos medios que quieren confundir, ¿no? quieren marearnos. Fíjense lo que decía esta mujer, que creo que es madre. Eh, eh, fíjense bien lo que dice esta mujer. Señor presidente. Le agradezco su visita. Que vino a ser a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí. Gracias. Espero y sus fotografías le sirvan para su política. Gracias. Muchas gracias por el grandísimo visita que nos vino a hacer. Se lo agradezco. Pues ahí tienen y cómo eh, esto se ha viralizado a través de las redes, en medios de comunicación, medios internacionales, para presentar a Andrés Manuel López Obrador como un político insensible que solamente fue a tomarse la foto. Eh, yo creo que no hace falta realmente, a mí en lo personal no me hace falta hacer un análisis demasiado sesudo. Yo creo que quien tenga dos o tres dedos de frente entiende que el dolor de la gente es así. El dolor de la gente es así brutal, descarnado. Y se lanzan contra el presidente. Y el presidente precisamente esta mañana, hablando de estos incidentes, pues también tampoco se lo tomó tan a pecho. Entendió que la gente pues estaba desesperada y odió eh, parte de lo que está uh, haciendo el ejército. Eh, re, eh, equipos de rescatistas, gente especializada. Y además, eh, hoy dijo, nosotros estuvimos dos horas inmediatamente después de, del accidente, estuvimos dos horas después y estábamos ahí. Miren lo que dijo el presidente esta mañana. Eh, estamos pues, apurando en sacar el agua para que eh, entren ya los rescatistas, ya están allá ya tienen todo un plan, no han dejado de trabajar día y noche, todo el equipo, hay coordinación, eso es lo primero, luego viene lo relacionado con la responsabilidad, y lo tercero, que ya se está haciendo, pero que va a intensificarse, a profundizarse es el apoyo a los familiares. ¿Qué porcentaje están ¿Cómo salieron los familiares? ¿Qué porcentaje da mucho a los técnicos de que puedan estar con vida los día? No, eh, todos tienen fe. Este, eh, nadie está pensando en otra cosa más que en el rescate. Es que eh, tienen este, mucha fe. Nos explicaban de que cuando se trabajan esas minas, los mismos mineros eh, hacen como eh, huecos o refugios, y, este, y eh, eso es lo que se está pensando. Entonces, eh, hacer lo más rápido posible la, la, la extracción el desagüe y este para poder entrar ya es todo nos decían que 1.20, ¿sí? pues está avanzando bastante no las familias, lo que pues, están, pues ya usted imaginan ¿no? muy dolidas, este, tristes, eh, preocupadas y también pues, llenas de sentimiento. ¿no? Eh, hay que comprenderlas. Abrazarlas, quererlas, que una familia, una señora me dijo algo, este, eh, sí, eh, yo no lo tomo a mal, cuando uno es servidor público, este, y hace las cosas, pensando en los demás cuando no se tiene problema de conciencia eh, se puede y además se debe eh, pensar siempre en pagar una cuota de humillación este no? Porque se actuó rápido eh, y estaba el, el equipo desde el principio. El plan de N3 eh, llegaron en dos horas. En dos horas ya estaban ahí. Bueno. Eh, pero lo que de lo que hablaba el presidente es de esta cuota de humillación que viene con el terreno él es un político muy muy inteligente es un político veterano y entiende perfectamente bien que a veces la gente ofuscada dolida eh, imagínense qué dolor es el de perder un hijo un esposo un hermano, así, de esta manera. Entonces, dirigen su odio, dirigen su rencor contra lo que ellos consideran la autoridad. Así es, así es el dolor. Es brutal. Y el presidente tiene esta sabiduría que le permite entender. Pero además lo más interesante que dijo, cuando uno tiene la conciencia tranquila, no pasa nada, no pasa nada porque él ha hecho todo lo que... Incluso, si me apuran un poco, creo que el presidente... Eh, que te, porque, ¿quién, en primera instancia, quién tendría que haber resuelto este tema? En primera instancia. Pues la empresa minera, ¿no? Claro, como la, a la empresa le vale un carajo, en, en segunda instancia, ¿quién tendría que ser el responsable? El gobernador del estado, que tampoco actúa a tiempo. Y ha sido el gobierno federal, ¿eh? ha sido el gobierno federal el que ha alargado la mano hasta Coahuila y en dos horas estaban ahí ya a punta del pozo para ver, porque eh, para alguien que, es, es que de verdad, eh, cuando la gente quiere culpar a alguien por su dolor, por la pérdida de un ser querido, es que dice cualquier barbaridad. Y después... Quizá eh, la gente recapacite y entienda ¿no? que no es posible que puedan señalar a López Obrador como el responsable de esto. En cualquier caso, sí que es una responsabilidad de la empresa, una responsabilidad del Estado, del Estado de Coahuila, que tuvo que haber exigido mayores garantías de seguridad. Pero, como ya decía, las humillaciones y las afrentas perpetradas en nombre del estado siempre regresan siempre regresan para torturarnos a todos y agarrar parejo y en este caso le tocó al presidente pero qué usted qué hubieran preferido ustedes que el presidente desde el confort de su escritorio hubiera dicho oh, informenme o oh, informe no lópez obrador no es así López Obrador es empático al dolor, es solidario. Así es que yo creo que aquí la parte más importante, si me lo permiten, no es la campaña de odio a la que se han montado estos medios asquerosos, eh, convirtiéndose en eco de esta supuesta falta de empatía del presidente, como hizo, por ejemplo, eh, el portal de Carmen Aristegui, que lo manejó de esta manera, ¿no? Eh, vino a tomarse la foto con mi dolor, el reclamo a la visita de AMLO a Sabinas, ¿no? Y aquí en primer lugar, la familiar de una de las víctimas. Bueno, entonces yo insisto, eh, no hay que quebrarse tanto la cabeza, no hay que condenar tan fácilmente a estos familiares que son las víctimas, son víctimas ellos también. Y, y entendamos, entendamos que están, se han de decidido dar rienda a su dolor cuando estaba presente el presidente. Pues no es que tengan el derecho, es que aquí ni siquiera cabe la palabra, no, no, no cabe, incluso no creo que sea necesario dilucidar si acaso era correcto, era pertinente, era, era sensible. No, no, no. Eh, el dolor es así. El dolor no tiene razón. El dolor eh, no lo controla el, el corazón, no lo controla la mente. Una madre, ustedes traten de explicarle todas las complejidades que están detrás de esta tragedia, le importa un carajo, ella quiere a su hijo. Entonces, yo creo, pues es lo que digo, Teresa Reyes, y si no hubiera ido, entonces ahí si uno dice, ese presidente, por un lado usted eh, quiere estar empático, ¿por qué? ¿O ¿Se acuerdan cuando lo de pasta de conchos? Les importó un carajo a todos, a todos, a todos. Hasta la forma tan eh, asquerosa de resolver el tema, pasaron años y años y años. Ah, y en aquel entonces, los medios de comunicación, la tragedia sí pasó un, de un día a otro. Así es que yo, yo creo que hay que entender: esta gente habla su dolor y hay que ser sensibles, ¿no? Tampoco hay que. Este, orinarnos fuera del tiesto y exagerar, como están haciendo otros, ¿no? Bueno, entonces esta mañana el presidente dio cuenta de este rescate de los mineros que ya hemos dicho, ¿no? El tema de las minas en Coahuila específicamente eh, tiene que ver con este, pues con décadas, décadas de explotación, de abusos de derechos humanos. Este, eh, y yo creo que mientras no se vea, um, eh, no se entienda esto, pues difícilmente se va a ent entender, eh, se va a entender este, dónde está la raíz del problema. Durante las presidencias de Fox, Peña Nieto se, se dieron concesiones a punta pala y ahora las consecuencias pues son estas, ¿no? En fin, bueno, y hoy también lo que llamó la atención fue la decisión del presidente de emitir eh, un eh, decreto. Eh, esta es una nota que ya recoge nuestro periódico La Jornada, una nota de Alfonso Rutia y Emir Olivares. El presidente emitirá acuerdo administrativo para que la Guardia Nacional se integre, integre a CDN. Dice si en los próximos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un acuerdo para que por la vía de modificaciones administrativas, la parte operativa de la Guardia Nacional pase a integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. En paralelo, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana asumirá las funciones de justicia para los reos que están indebidamente purgando condenas en los penales. Ante el anuncio fue cuestionado en su conferencia de prensa si esto no implicaría anular al poder legislativo en la reforma constitucional. Comillas, si no violo la constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales para avanzar. Tengo primero el problema que resolver, entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada. Así como antes aprobaron todo para imponer un régimen de corrupción, los legisladores conservadores, todo lo que perjudicaba, perjudicaba al pueblo, lo aprobaban. Ahora no quieren aprobar nada que beneficie al pueblo. Entonces, yo creo que es interesante detenernos un momento en esta declaración que el presidente, que hoy de manera casi sorpresiva hizo el anuncio. Y además... Les adelanto por lo mismo que ya eh, por acuerdo de la presidencia pasa eh, la seguridad que tiene que ver eh, con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este, operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a eh, emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y eh, los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Eh, voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad. Y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo. Pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático. Y menos cuando se trata de justicia. Entonces, así como se actuó en este caso, y lo hicimos en el caso de una compañera periodista que su hijo no estaba sentenciado y se resolvió. Así quiero, pero es que tenemos muchos pendientes. Entonces, eh, quiero que Rosa Isela siga coordinando. Todo lo que tiene que ver con seguridad, como lo hace, tiene a su cargo lo relacionado con eh, la prevención, eh, los reclusorios, eh, que es algo también mucho, mucho, muy importante, porque este, ahí es donde llegan los oficios, los sábados, ¿sí? para darle libertad a quienes todavía no cumplen sentencia. Claro, por órdenes de jueces. Pero, si ahí no se está pendiente, pues pasa lo de Caro Quintero, que un sabadazo y. Nosotros hemos evitado. Recuerdo de un señor que ya le habían dado la libertad. Sí, y hasta un periodista este ya lo había anunciado. O sea, antes de que saliera ya lo daban como un hecho. Entonces esa es un área importantísima, estratégica, eso para Roséisela. Esta otra encomienda, que es eh, limpiar las cárceles para que salgan inocentes, que es muy importante. Y eh, la parte preventiva todo lo que es devolverle al pueblo lo robado lo voy a analizar este en el ámbito en la esfera de mis atribuciones este puedo modificar si es necesario el reglamento interno en el gobierno puede ser por decreto puede ser una reforma este a la ley de la administración pública independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional pero eh, sí hacen falta estos cambios. Y ya no quiero que vaya pasando el tiempo, o sea, porque la verdad eh, nos faltan cosas y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga mejor para que el tiempo que nos queda, eh, las decisiones que todavía se están tomando, terminen consolidadas al fin de mi gobierno. Bueno, lo dejé porque más o menos esbozó en este, en esta respuesta eh, el presidente de qué es lo que se trata a partir de hoy. Porque si se dieron cuenta, armó un paquete de temas que tiene pendientes, ¿no? El tema de la Guardia Nacional el tema del sistema carcelario. Y entonces, es, es muy interesante lo que está ocurriendo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dado cuenta que, que el tiempo se le viene encima. Se le viene encima al presidente. Entonces, eh, a ver en un momento. Se le viene encima y claro, este... Hay mucha gente que ya está empezando, está empezando a ver por dónde, ¿no? Por dónde eh, atacan al presidente para ver si este... Para ver si... Pues, entonces ya empezó todo mundo, ya empezó todo mundo a pronunciarse. Por ejemplo, la senadora de el pan kenia rabadán ya dijo que este es una barbaridad que este es inconstitucional lo que está haciendo el presidente y este y que no puede saltarse a la torera el tema de de la legislación y entonces precisamente hoy eh, por ahí lo quiso le quiso meter el pie Dalil Escobar de proceso al cuestionarlo si esto no es inconstitucional. Y aquí está la pregunta de Dalil Escobar. Bueno, ya estamos. Gracias, presidente. Eh, Dalil Escobar, de proceso. Preguntarle sobre lo que acaba de informar. Eh, ¿Qué lectura da el hecho de que ha tenido que hacer este tipo de, ha, tome, ha tenido que tomar este tipo de decisiones mediante decretos o acuerdos y no por la vía, por ejemplo, del legislativo? Eh, ¿Sí consideraría que es una ruta democrática? Sí. Este... La dejo ahí. La respuesta del presidente fue sí. Pero qué hay detrás de esta pregunta de Dalil Escobar y qué hay ya detrás de los ataques que están lanzando gentes como este lópez rabadán eh, que supone que es inconstitucional el decreto que ha anunciado el presidente en el caso de la guardia nacional no entonces eh, la respuesta evidentemente es que todavía no sabemos si es inconstitucional o no vamos a ver cómo queda redactado el decreto, pero en cualquier caso, eh, esto, no es, esto no es la primera vez que ocurre y además no debería este, eh, escandalizarnos. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando en Estados Unidos ganó la presidencia Barack Obama? Y se acuerdan que eh, después de una batalla intensa en su primer, en su primer mandato de cuatro años consiguió una de sus principales promesas electorales que fue la eh, ley de sanidad, el famoso Obamacare. Bueno, como había invertido tal capital político, pues se quedó prácticamente descapitalizado para en su segundo mandato cumplir la promesa de una reforma migratoria, que es lo que está ocurriendo ahora mismo precisamente con Joe Biden. Bueno, entonces la presión de las organizaciones defensoras de la causa migrante contra el presidente fue tremenda tremenda y también hubo presión de organizaciones que le exigen al presidente obama que también cumpliera con su promesa de meter en cintura a las grandes armerías, a la industria de las armas, que son la principal causante de violencia, de esta pandemia de violencia con armas de asalto en estados unidos. entonces, Barack Obama se dio cuenta que su margen de actuación se había reducido considerablemente en el legislativo, porque los republicanos en las elecciones intermedias, eh, creo que del primero o segundo mandato, se hicieron con el control de las dos cámaras. Entonces, eh, no le quedó más remedio a Barack Obama que echar mano de una figura que se conoce como orden ejecutiva, que es el equivalente a un decreto presidencial. Entonces, Barack Obama preparó con su equipo de legislativos de la Casa Blanca una batería de órdenes ejecutivas para proteger a los Dreamers, para evitar deportaciones, que ahí no lo consiguió, solamente pudo proteger a los Dreamers y también emitió órdenes ejecutivas para ver de qué manera se reimplantaban controles a la industria de las armas, tampoco ahí fracasó. Pero de las eh, órdenes ejecutivas de Barack Obama, la que más éxito tuvo fue la que benefició y sigue beneficiando en buena medida a los Dreamers, a los hijos de migrantes que llegaron en brazos de sus padres y no conocen otro país más que Estados Unidos. Y ya saben, la administración Obama los quería deportar, los republicanos los, quiere, los quieren seguir deportando. En el caso de México, como el presidente López Obrador sabe que no cuenta con el respaldo mayoritario de las tres cuartas partes, que se requieren para aprobar una reforma constitucional que eh, consolide la posición de la Guardia Nacional bajo el paraguas de la Secretaría de Defensa. Entonces, lo que se le ocurre, bueno, es que no podemos seguir esperando. No podemos seguir esperando, ¿por qué? Porque el PRI y el PAN ya han anunciado, el PRI y el PAN y el PRD han anunciado que están en moratoria. Ya no van a apoyar ninguna de nuestras iniciativas de ley que eh, contemplen reformas constitucionales. Dice, bueno, no voy a estar esperando eh, a que me chantajeen estos, no voy a esperar que quieran negociar, por ejemplo, eh, que no, que Morena, por ejemplo, no ganen las elecciones del Estado de México el año que entra. O en Coahuila, ¿no? Si me dan, si les doy el Estado de México, si les dejo el Estado de México, el Estado de Coahuila. ¿Me van a aprobar mis reformas constitucionales? Sabemos que López Obrador no va a hacer eso. No va a hacer, no va a negociar. ¿Qué le queda? Pues el recurso del decreto presidencial o eh, reformas a las leyes administrativas, donde sí tiene margen de actuación. Entonces... La gente dice, ay no, pero cómo se va a saltar al Congreso, quién sabe qué. Es ven, les decíamos que es un dictador, les decíamos que es este un tipo que le importa un carajo la Constitución, que la pisotea, ¿no? No, lo que pasa es que ustedes bola de malandros del PRI, PAN y el PRD no quieren, no quieren que se terminen los privilegios y por eso ustedes aprobaron. Digo, estuvieron en contra del rey de reforma eh, eléctrica que beneficiaba a la nación. No, ustedes respaldaron a intereses corporativos extranjeros, los querían apoyar y por eso no accedieron. Entonces, ustedes en muchos sentidos van en contra de lo que exige el pueblo de México. Y entonces, yo creo que está claro. Y el presidente prefiere, no importa que sea un decreto presidencial, después a ver eh, si en el próximo sexenio quien sea el sucesor o sucesora del presidente López Obrador, pues logra mantener esto, incluso logra darle una validez de carácter constitucional a esta decisión, por ejemplo, en materia de seguridad nacional, eh, le, le, el tema de la Guardia Nacional. Así es que yo creo que es muy importante a veces eh, desenmascarar a esta gente que, eh, ya saben, sobre todo empezando por la Kenia Rabadán y por toda esta gente que se lleva a los... Las manos a la cabeza y dicen: No, pero ¿cómo es posible que este presidente? Entonces, la, la campaña, en pocas palabras, para presentar a Andrés Manuel López Obrador como un dictador suelo. ¿Se acuerdan cuando decían que nos, iban a, nos íbamos a convertir en Venezuela? Que López Obrador era un Hugo Chávez, que era un dictador tremendo. No, 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 no terrible. Entonces yo creo que a veces vale la pena, vale la pena recordar, eh, voltear la mirada hacia atrás y acordarnos antes cómo se jugaba la cosa. Empezaba, la estrategia era la siguiente. Era, ustedes saben que durante mucho tiempo en México se creó eh, lo que se, cono se conocía como el círculo rojo. Qué era el círculo rojo. El círculo rojo era este cogollo, este cogollo de medios de comunicación, políticos, intereses, ¿no? Y ellos se lo, ellos se lo cocinaban y ellos se lo comían, ¿no? Entonces este cogollo que es, es el círculo rojo decía: vamos a vender el, el pacto por México y hay que darles por ahí medios de comunicación, reforma universal, televisa. Venga, todos a darle, todos a darle, todos a darle el pacto por México. Hay que decir que la reforma energética, sobre todo, no, 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 es no, 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 el maná, nos va a caer maná del cielo, ¿no? Y entonces ahí veían ustedes a los medios de comunicación, especialistas, analistas, columnistas, diciendo, no, qué chido el pacto por México, y además. Enrique Peña Nieto lo consiguió, ven, la fuerza de Enrique Peña Nieto, el Pacto por México consiguió unir a las fuerzas políticas y esto, las estas reformas de Peña Nieto van a ser fantásticas. En Estados Unidos estaban admirados, pues claro les convenía este Pacto por México que escondía. Las negociaciones de las reformas, sobre todo en el ámbito energético, que favorecían a empresas petroleras tejanas, a empresas eléctricas. Entonces, dicen, no oh, sí, 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 sí. Y entonces, una vez que pasaba esto, era un mensaje, acuérdense, cotidiano. La reforma energética, el pacto por México, la reforma energética, pacto por México, pacto por México. Y la estrategia era que del círculo rojo esto fuera eh, percolando percolando, fuera galvanizando poco a poco y trascendiera a lo que ese entonces se conocía como el área verde. ¿Y qué es el área verde? El área verde somos nosotros. O sea, nos manipulaban, ¿no? Les decían, empecemos con el círculo rojo. Por eso se forjaron tan fuertes alianzas entre columnistas que ganaban millonadas. Carlos Loret de Mola, Remundo Riva Palacio, lo que ustedes me digan, ¿no? Y así empezaban. Cuauhtémo González González, 50 dólares. Eh, gracias, muchísimas gracias, de verdad, Cuauhtémoc González, muchísimas gracias de verdad por ese respaldo que nos ayuda mucho de verdad. Te lo agradecemos, mira. Con la mano en el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, esta era la tradición. Y si ustedes no me quieren creer, no me quieren creer. Veamos, recordemos, se acuerdan aquella conversación de Héctor Aguilar con, Camín con sus compañeros de la prepa del Colegio Madrid. Fíjense cómo les cuenta y les dice a sus cuates, porque sus cuates le llaman Héctor. ¿Qué vamos a hacer con este dictador que es unos jaises? El mundo se nos va a acabar. Vamos a acabar siendo Venezuela. No os preocupéis, les dijo Héctor Aguilar Camín. Les voy a explicar. ¿Cómo le hacíamos y cómo le vamos a hacer para deshacernos de este dictador? Escuchen las clases que les daba Héctor Aguilar Camín. Por los caminos más complejos que puedan imaginar o por los más simples, eso que está en el círculo rojo, tarde o temprano se vuelve lugar común en el círculo verde. No hay nada hoy. No hay nada de lo que llevó a López Obrador a la, a la victoria, corrupción, inseguridad eh, eh, y honestidad. Nada que no hubiera sido unas, unas cuantas uh, presencias en el círculo rojo que se fueron profundizando a partir de... Calderón con la violencia, a partir de Peña con la corrupción. Primero fueron las críticas en el Círculo Rojo y luego eso se volvió un lugar común para todo el mundo. Eso va a suceder aquí también, porque ha sucedido sistemáticamente. Esto que estamos... Se dan cuenta, primero empezábamos los que pertenecíamos al Círculo Rojo y después esto ya trascendía como era... Dale que te pego, dale que te pego. Todos los días pasaba al, al, al sector verde, es decir, a los ciudadanos comunes que se comían, se lo comían todo lo que les dábamos. ¿no? Entonces, fíjense ustedes el, eh, el optimismo, eh, el pensamiento eh, de, ¿cómo se llama? En inglés se llama wishful thinking, que es el pensamiento de los deseos. Y esto, esta conversación fue en el 2020 y desde entonces ya Aguilar Camín decía que el círculo rojo que había gobernado se iba a encargar de destruir a López Obrador a golpe de columnazos, primeras planas, eh, calumnias en radio y televisión. Y fíjense, eh, y nada se ha cumplido el eh, señor Aguilar Camín. Nosotros pensando y viendo esto que está pensando y viendo Reforma, esto que está pensando y viendo la gente pensante en el país, las los, eh, las calificadoras, los analistas económicos, los diarios internacionales, esto se va a volver parte de la visión común de los mexicanos. Eh, ¿cuánto? Vaticinaba el señor Aguilar Camín que iba a convertirse en la visión común de los mexicanos. Estamos en el 2022, Héctor Aguilar Camín. Estamos en el, en el. y no pasa nada. No ha pasado nada. ¿Qué le pasó a tu estrategia del, del círculo rojo, círculo verde, Aguilar Camín? Eh? Te ha fallado el cálculo, amigo. Pero sigamos escuchando las idiotas que les lanzaba, les vendía Aguilar Camín a sus cuates. Es imposible pensar que lo puedes cambiar dentro de la estructura de un régimen democrático, como a pesar de todo es el mexicano, porque so solo porque el presidente tiene mucho poder no se puede. Eso es imposible. Y conduce a decisiones tan estúpidas como las que hemos visto tomar recientemente de ir cancelando eh, inversiones ya hechas. Pues en cervezas, sí, pero también en energía eléctrica. Y este tonito de que, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los ricos? Bueno, eh, espero que los ricos entiendan ya, a partir de este tonito y de estas decisiones, que la respuesta que dan las revoluciones a la pregunta, ¿qué vamos a hacer con los ricos? Es muy simple y es siempre igual en todas, en la Revolución Francesa, en la, en la Soviética, en la China en la mexicana, en todas. Primero los usas, luego los expropias y luego los desapareces. Eso es lo que hacen las revoluciones con los ricos. Entonces, yo quisiera tomar, que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Y eso uno lo tiene que concluir porque es la evidencia 1 más 2, más 3, más 4, más 5. Vas a a nosotros los ricos y va a poner a ustedes los pinches pobres. era un país de jodidos, de jodidos, este cabrón de lo desobrador. Dios mío, ay, aguilar camina, hay aguilar camina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo que soy muy rico? ¿Dónde me voy a esconder? Bueno, no, porque finalmente no se cumplió porque estas tonterías las dijo el señor Camín en el 2020, ¿no? Pero fíjense que sigue habiendo mucho de esto, ¿no? De este tema que tiene que ver con la forma en que muchos eh, vieron el neoliberalismo, este, la forma de entender, que una y otra vez siempre nos explica el presidente de cómo el interés político siempre estuvo vinculado al poder económico. La política o económica o bélica, esa es una minoría. Los gobiernos somos minorías. La mayoría son los pueblos y son los que sufren por las malas decisiones, por los intereses, por las ambiciones de las cúpulas de poder y de los afanes hegemónicos. Entonces, se tiene que hacer eso y procurar que no continúe la violencia, por la eh, confrontación Rusia-Ucrania se desató por entero la inflación. Hay problemas. Hay carestía, va a haber más pobreza, más necesidades. ¿Qué no podemos evitar esos conflictos? Si hay una propuesta. Bueno, aquí estaba hablando del tema del conflicto que ha acelerado, que ha complicado la crisis económica, el tema de la inflación, que por fortuna en México no no ha pegado tan tan fuerte, ¿no? Pero a donde voy yo es que fíjense el diagnóstico de Héctor Aguilar Camín pronosticaba que uno la gente a estas alturas ya del 2022 iba a estar hasta los huevos de López Obrador. Que iba a estar harta porque la gente porque íbamos a estar más jodidos que nunca. Y, ojo, que todavía no estaba, eh, no había hecho crisis el tema de la pandemia, todavía no había hecho crisis la actual guerra de Rusia en Ucrania, y aún así, aún así, México ha conseguido mantenerse, mantenerse firme, ¿no? Sí, tenemos problemas de inflación, sí, todo el mundo lo estamos experimentando, pero no lo estamos tan, in, in, experimentando de, de forma tan grave, como en otros países donde, por ejemplo, en Panamá las cosas están impresionantes, la gente ha salido a las calles a protestar. En Estados Unidos la gente está desesperada porque el precio de un galón se ha disparado, eh, el precio de las hipotecas, el precio de las rentas. En fin, eh, se está viendo sobre todo en aquellos países que se siguen rigiendo por un modelo neoliberal en el que el Estado no puede intervenir. En el caso de México. La experiencia de la pandemia, la pesadilla de la pandemia y hoy la guerra en Ucrania le ha dado la razón a Andrés Manuel López Obrador por qué? Porque solamente un estado, solamente un estado fuerte y convertido en rector de la economía para en beneficio de todos los ciudadanos puede intervenir. Puede inter y que nadie me diga no, es un puto estado superintervencionista, es comunismo. Miren, ¿se acuerdan cuando Barack Obama tuvo que intervenir en la industria automotriz de Detroit con la General Motors que prácticamente estatizó la empresa automotriz para que no para salvarlos de la bancarrota? ¿Y eso qué fue? ¿Comunismo? ¿No? Fue el Estado que acudió al auxilio de la industria automotriz en Estados Unidos que estaba a punto de quebrar y se mantuvo como uno de los accionistas de la empresa automotriz hasta que reflotó la empresa automotriz y ya pudo retirar su intervención al Estado. Entonces, yo creo que los, las operaciones de Andrés Manuel López Obrador eh, el, el tiempo ha demostrado: ha demostrado que este, pues que tenía razón, ¿no? Que tenía razón y que eh, en muchos sentidos el famoso. Este neoliberalismo, pues ya nos había jodido, ¿no? Bueno, este, y fíjense que tenemos que darles esta noticia triste: eh, ha muerto, ha fallecido hoy Olivia Newton-John, eh, la estrella, la cantante de pop. Y la estrella de ¿se acuerdan de Grease con John Tavolta? Déjenme ponerlas en español esto. Olivia Nota John, cantante pop y estrella de Grease, muere a los 73 años. Comenzó su carrera como una proveedora inocente de rap, de pop mediocre, pero luego adoptó una personalidad de chica mala. Dice Olivia Newton-John, que encantó algunos de los mayores éxitos de las décadas de 1970 y 1980, mientras transformaba su imagen de la chica virginal al lado de una zorra vestida con spandex, una transformación reflejada en miniatura con su, por su papel protagónico en Grease, una de las películas musicales más populares de su época, murió este lunes en su rancho en el sur de California. Tenía 73 años. La muerte fue anunciada por su esposo, John Easterling. Aunque nunca fue una de las favoritas de la crítica, Newton John acumuló éxitos número uno en álbumes que encabezaron las listas de éxitos y cuatro discos que vendieron más de dos millones de copias cada uno. Más que nada, ella era simpática en la fase inicial de su carrera. Esta cantante anglo-australiana seducía a los oyentes con una voz aguda, flexible y cálida. Por vibrato que combinaba a la perfección con el tipo de pop desvanecido que a mediados de la década de los 70 pasó por la pose con, por la música contribuyó muchas estrellas que pasaron del country al pop y viceversa. Su desempeño en las listas dejó claro ese desenfoque. Obtuvo siete éxitos top ten en la lista country de Billboard. Dos de los cuales se convirtieron en éxitos número uno generales consecutivos en el 74 y 75. Primero fue I Honestly Love You, una declaración sincera y desvergonzada coescrita por Peter Allen y Jeff Barry, seguida de Have You Never Been Mellow, una pluma de una canción escrita por el productor de muchos de sus álbumes importantes, John Farrar, y Honestly Love You. I Honestly Love You también ganó dos de los cuatro premios Grammy de la cantante para. Grabación del mejor interpretación. Entonces, apenas se acaba de conocer la noticia, el New York Times está anunciando en estos momentos que más tarde van a publicar un obituario más completo sobre esta artista de origen australiano y, e inglés británico. Eh, aquí la vemos en una foto junto con John Travolta eh, en la película Grease. Pues. Eh, Pobrecilla, ¿no? Pobrecilla. Bueno, tenía 73 años, ¿eh? no, no se dan más detalles sobre si acaso, ya más que importa, ¿no? Es eso son todo personal. Pero sí muere Olivia newton John a los 73 años de edad. Híjole, ¿te acuerdas Hildy? ¿Sí? De muchos años. Hace un montón, ¿no? Sí. Cuando bailábamos tú y Jock en las discos con las canciones de John Travolta. Ah, de John Travolta con lo que bailaba John Travolta. Con lo que bailaba John Travolta. Sí. Eh, Gris nunca fue una película que eh, le haya tenido yo especial interés. Pero fue un éxito tremendo en, sí. en eh, ¿o cuál fue Saturday Night Live? Sí. Esa fue la más exitosa, ¿verdad? Sí, pero ahí no, no, no estaba no. eh, la Newton Young. Bueno, este, y cambiando ya de tercio, queridos amigos, ustedes saben que. Ah, no, perdón, tengo, tengo que hablar de un tema, aunque sea de pasada. Eh, eh, fíjense que este. ustedes vieron en eh, en la, en la en, durante la jornada de ayer estuvo circulando un vídeo. De Jesús Lemos, el periodista de Jesús Lemos, que escribió eh, contra Gertz Manero y durante el fin de semana realmente sí, un libro, ¿no? Sí, un libro, pero en el fin de semana publicó un video bastante dramático en el que manifestaba su, su miedo, su temor de que, de que fuera aprendido o que fuera asesinado. Y francamente llamó mucho la atención de mucha gente. Eh, este, que te pongas bien el micrófono porque luego se oye muy bajito. Okay. Bueno, entonces, eh, esta mañana vimos un intercambio bastante interesante entre Vicente Serrano y Jesús eh, Lemus a propósito de este incidente porque eh, yo creo que bien, hizo bien, porque claro se le veía muy angustiado a Jesús Lemos, y Jesús Lemos en ese primer video se lanzaba contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien culpaba, de permitir que este tipo de abusos contra los periodistas, pues se permitiera, y yo creo que fue muy pertinente la conversación, uh, ahora sí que a calzón quitado, mantuvo con eh, Vicente Serrano. Pero hay otra gente bien agradecida, Vicente, y esa vale vale la pena. Ahí me duele mucho que digan que esto lo estoy haciendo, como dicen, para inflar, para vender el libro. No, mi libro no ocupa, no ocupa de estos escándalos, si así se pudieran clasificar, para que se venda. El libro, mis textos, Vicente, bendito Dios, se han vendido y han llegado a las mentes que tienen que llegar por su propia calidad. No es el primer libro que escribo, no es el primer libro que me urge, así como vender, Vicente. Y hay que decir, esto lo digo para que lo entiendan, los odiadores, estos libros, este libro que escribo es el libro número 11, Vicente. Que escribo antes de este libro tenía escritos otros 10 libros, y son 10 libros que, como dices tú, me han llenado una gran parte de mi ego personal, por supuesto, porque todos, todos tenemos ego. Y periodista que diga que no tiene ego, pues está se me hace como un poco desorientado. Todos tenemos una carga de ego. El escribir yo, y me, a mí me motivan dos cosas, Vicente, cuando escribo uno. Me motiva a llevarle a la gente información que no ha conocido y que le puede ayudar y contribuir al debate. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es sentirme bien conmigo mismo porque hice un libro sobre ese tema. Y un tercer motivo, si quieres, pues porque de eso tengo que vivir, Vicente. No tengo claro. otra opción. Yo, yo no soy heredero de grandes fortunas ni nada. A mí lo único que me heredé de mi padre y de mi madre es el, tra es el amor al trabajo y levantarme todos los días a las 4 de la mañana. Entonces... Esa carga de ego es la que a mí me satisface mucho, y por eso me duele cuando he publicado este video diciendo: Oigan, estoy en riesgo de, de, de ir a la cárcel, estoy en riesgo de seguridad personal y familiar por esto y esto. Y es cuando mucha gente, sin saber, porque es gente muy corta, hay gente muy corta de visión, gente muy obtusa, mi que Vicente que piensan que todo es blanco o es negro ah porque dijiste que mi presidente es responsable de tu seguridad chingas a tu madre Jesús Lemos pues la chingo y no pasa nada o sea mi mamá está tan tranquila allá donde está en el pueblo de la piedad torteando todos los días que ni cuenta se da de todo esto mi querido Vicente mi ego, mi ego puede quedar maltrecho porque sí duele que digan que estoy valiéndome de una situación personal para que mi libro se venda pero la verdad es que los mejores recomendadores de mis libros son los que los han leído y han encontrado algo de contenido en este mundo, mi querido Vicente, en este México, en donde cada vez es más difícil que los lectores tengan acceso a contenidos informativos de calidad. Eso, por supuesto, a mí me, me place, me duele, volviendo a la pregunta, me duele que digan eh, que, que me acusen de charlatán, que soy, eh, no sé, que me parezco a tal o X periodista, que ya estoy... Que no me, no me compro yo esa de Jesús Lemos. No, no, tampoco se la estoy vendiendo a nadie, se la estoy vendiendo. Lo único que estoy haciendo son también mensajes a la autoridad pública para que sepa de qué se trata y para que sepa que sigo activo en el periodismo. Querido Jesús, eh, has señalado muy fuerte a Alejandro Gersmanero eh, tienes planeado un procedimiento legal entablar alguna de denuncia contra alejandro gersmanero o qué, qué, qué sigue en esta saga jesús no vicente fíjate que yo yo soy periodista y lo único que hago es con fines informativos y lo que escribí lo escribí y como dice lo que dice el dicho es un, es un dicho muy 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 duro que lo escuché hace unos días eh, con unos periodistas allá en guatemala que decían que lo que escribo con la boca lo que digo con la lengua lo sostengo con los huevos y pues lo que digo con la pluma lo sostengo también con el corazón, mi querido Vicente. Todo lo que está escrito en el libro no hay forma de que me, el, el fiscal me recrimine una sola línea que no tenga su pero Jesús, Pero eh, Jesús, no, no me refiero al libro, me refiero a esta situación, a, a lo que te lleva al, pues a la ansiedad, al, 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 a la preocupación los hombres armados afuera de tu casa. Me refiero a este momento que estás viviendo que lleva al mecanismo a por fin eh, darte escolta, eh, a, a tener escolta, a, a darte protección, a darte seguridad. ¿Hay algún, a, alguna intención de, de denuncia contra el fiscal o, o qué? Voy, voy, voy a dejar nada más, no, no, no pienso ningún tipo de procedimiento contra el fiscal. ¿A, a quién? ¿Cómo puedo hacer, Vicente? ¿Sería hacerme tonto yo mismo y romper el propio esquema de, 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 del planteamiento hipotético o, o de tesis de mi libro? ¿Ante quién voy a denunciar al fiscal? ¿Ante él mismo? Cuando es un ser omnipotente, poderoso dentro de la fiscalía, ¿él mismo se va a investigar? Por supuesto que no, no, no tengo ni los tiempos ni los recursos para, para entablar un proceso legal en contra del fiscal Gers Manero. No, que él haga, yo me, yo me amparo a mi periodismo y voy a defenderme desde el punto de vista periodístico. Legalmente me defenderé si surgiera alguna, alguna denuncia, perdón, alguna, sí, alguna denuncia de tipo penal, me defenderé en su momento porque no puedo quedarme con los brazos cruzados, pero yo iniciar un proceso contra Alejandro Gersmanero sabiendo que hay gente armada que puede estar, atentar, que puede estar esperando atentar contra mí. No lo voy a hacer. Eso lo voy a dejar al juicio de la historia, mi querido Vicente. Yo no voy a emprender ninguna acción legal, primero porque te digo, estoy en desventaja. Imagínate, yo acusando al, al investigador de que se investigue, pues cuándo, ¿no? Entonces, sería perder el tiempo y sería hacerme pendejo yo mismo. Lo único que sí es que voy a dejar establecido en términos eh, legales ante las instancias correspondientes que existe para eso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, voy a dejar establecido las circunstancias que estoy viviendo, ya se está quedando establecido en el mecanismo de protección para lo que pueda venir en lo sucesivo, mi querido Vicente, ¿sí? Para que pues no se vaya tan fácil, no se la y ya ah, qué fácil me quité de encima este periodista, ¿no? Que ir, ir estableciendo los, los antecedentes de todo esto para que un día pueda decirse claramente si yo estaba en la, en la razón o el fiscal era el que estaba actuando legalmente. Eh, ¿se, ¿Siguen los, los hombres armados que te señalabas? ¿Han regresado? Perdón que te pregunte, Jesús. No, sí, Vicente, no, y, y, te, lo, y te lo digo con toda honestidad y con mucho gusto. Eh, yo estoy ya radicado en México, como bien sabes, eh, y los hombres armados que estaban afuera del domicilio, pues... Eh, misteriosamente han desaparecido en cuanto han llegado escoltas en cuanto a, han comenzado a echar rondines la guardia nacional ya no tengo no tengo esa amenaza inmediata por supuesto se lo debo te lo debo a ti mi querido Vicente por la, el accionar del mecanismo porque lamentablemente ese es el México que tenemos te, o sea tiene que accionar los las instituciones casi como de favor pero te lo debo a final de cuentas, mi querido Vicente, es una cosa que lo reconozco, lo agradezco desde el alma y siempre, siempre voy a estar agradecido por esta posibilidad de que me ayudaste a que se activara el mecanismo de protección, a tener la seguridad y a que justamente hoy, en este momento en el que estamos hablando, que tengo aquí escoltas acompañándome, que tengo aquí a la Guardia Nacional vigilando también. Eh, la zona la periferia en la que me encuentro no hay no hay hombres armados no hay no están los vehículos que estaban vigilando a la familia no están los que estaban ahí al acecho esperando entrar a la casa en algún momento y sacarnos ve tú a saber eh, dios con qué resultados afortunadamente no ya todo está creo en términos más tranquilos eh, la seguridad ha regresado y esperemos que las cosas sigan así y si esperemos que siga seguir disuadiendo de cualquier tipo de agresión maestro para cerrar Jesús ha cambiado ha cambiado tu opinión de el mecanismo eh, ahora que tienes los escoltas a... con con qué cerrarías no sé si para tus lectores, para la audiencia, para los funcionarios que los que, pues que hicieron su, su chamba, porque al final eso que quede claro, eh, no hay favor en que hagan la chamba, ¿no? Los claro. funcionarios. Eh, ha cambiado tu. Tú tu, tu, tu eres muy crítico y, y no es la primera vez que, que lo abordamos en sin censura lo del mecanismo. ¿Ha cambiado tu, tu forma de, de ver eh, la situación? Eh. Bueno, esa ya es la parte última de una conversación eh, interesante, interesante, intensa. Eh, y yo creo que, eh, a ver, vamos a ver si somos capaces de, vamos a ver si somos capaces de, de entender qué es lo que ha pasado con Jesús Lemos. Eh, y, y yo creo que en, en muchos sentidos a, a veces es importante eh, ponernos en los zapatos de una persona, perdón que estoy haciéndole aquí, un espacio a Yago que ha llegado para posicionarse en el escritorio. Acuéstate aquí, acuéstate aquí. Bueno, ya se acomodó ya Yago. Bueno. Para empezar, a, a mí me gustaría decir eh, que, miren, ustedes saben lo que es el miedo. Yo, yo tengo porque yo he pasado por situaciones muy jodidas como periodista y medio especial, y sé lo que es el miedo. Sé lo que es el miedo a eh, ser secuestrado. Sé lo que es tener miedo a que eh, una bala perdida te alcance. Sé lo que es. De hecho, una vez a mí me secuestraron, pero no quiero, no quiero ser autorreferencial. Refer a donde quiero ir es que el miedo, señores, el miedo es muy cabrón. Y además una cosa muy interesante. El miedo no, no nos reconcome por dentro a todos por igual. Eh, hay una especie de... Hay gente... Que tiene más, tiene el umbral, tiene un umbral mayor para soportar el miedo. Yo he conocido colegas que se han orinado en los pantalones y yo no he entendido por qué. ¿no? Hay gentes que llegados a un punto o una frontera, no quieren avanzar más porque dicen, no tengo un presentimiento. Sé que me van a matar. Y no avanzan. Y yo, yo por fortuna. He gozado siempre de un elevadísimo grado de inconsciencia cuando he hecho una cobertura en zonas peligrosas. Yo no sé si eso ha actuado a mi favor o en mi contra, pero no me ha pasado por fortuna, nada de esto. Pero hay gente que tiene una menor resistencia ante el miedo, ante la amenaza de sentirse acosado, seguido. Eh, que alguien te diga, oye, hay una carpeta de investigación, te van a joder, te van a hacer así. ¿Quién no se pone? Eh, eh, hemos visto las escenas, por ejemplo, del compañero Rodolfo Montes, ¿se acuerdan? Que se presentó en la mañanera para decir, señor presidente, ¿quién está amenazándome? Mi hija se ha tenido que ir a Estados Unidos al borde de las lágrimas. A donde voy es que cuando alguien se siente arrinconado y con miedo, la reacción generalmente es de lo más dispersa, ¿no? Y entonces empiezan estas elucubraciones y haces un video porque estás aterrorizado y dices, y si me pasa algo, responsabilizo al gobierno, al presidente López Obrador, responsabilizo al fiscal general de la, de la República, Alejandro Gertz Manero. En el fondo, sí, lo reconozco, me da culpa, lo que les estoy pidiendo es que seamos un poco diligentes. Y tratemos de entender a Jesús Lemos. Eh, eh, a, a lo mejor Jesús Lemos se equivocó en, en, en el fraseo al señalar directamente al presidente, porque el presidente, eh, yo creo, estoy convencido, tengo, estoy convencido que el presidente es incapaz de ordenar a alguien que eh, secuestre, le meta un susto, le meta una madriza a un periodista. Coño, este cuántas barbaridades se han dicho de Andrés Manuel López Obrador, Carlitos Lorede de Mola, las barbaridades que no les ha dicho el payaso Broso, cuántas barbarías, el Genaro, cómo se llama, el, el Lozano, el de Frena, le ha mentado la madre, y les ha pasado algo, han sido detenidos, encarcelados, la, el show que se montó Reina ID, para justificar su viaje a Barcelona, Aún a sabiendas de que había montado el show, el presidente dijo, Reinaides, bienvenida para venir cuando quiera. Entonces, yo lo que creo es que eh, Jesús Lemos se está dando cuenta, y yo no ustedes, si sí se percataron, que durante la entrevista con eh, eh, Vicente Serrano empezó, empezó a modificar su versión, eh, porque se lanzó contra todos, eh. se lanzó contra los paleros se lanzó contra, en fin, entonces yo lo que creo que aquí es que eh, esto, miren, entender el mundo en el que estamos en estos momentos en México sobre todo, y entender el mundo de los medios de comunicación donde todos los días, pinche palero, tú pinche corrupto, pinche chayotero, ¿qué sabe qué? Si eso le añaden la crisis que se está viviendo en los medios de, com de comunicación, el, 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 la llegada de las redes sociales que se han convertido en una auténtica eh, plaza pública en la que nos mentamos la madre, todo este rollo, pues esto genera muchísima información. Y claro, como todos estamos eh, teniendo acceso, yo estoy, mientras estoy hablando, estoy viendo lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, María del Rocío dice, Jaime no modificó la acusación contra el presidente. Y eh, todo mundo dice, Claudia Briones, hay que ser congruentes con lo que se dice en los diferentes espacios. Nada que diga su trabajo, pero no es congruente. Ha dicho que somos ignorantes a los... O sea, yo les pido, yo les pido que seamos un poco, ¿saben? Seamos un poco indulgentes ante este colega que estaba aterrorizado de miedo que estaba aterrorizado de miedo y en un momento de terror cualquiera pues qué digo cómo cómo es que puedo llamar la atención de toda la gente para que no me maten porque ha habido casos de colegas como se acuerdan de esta periodista colega de Tijuana que fue a la mañanera de decir me están amenazando de muerte que se que y no se hizo nada y a los pocos días fue asesinada. Entonces, uno como periodista, en serio, eh. Yo, yo me vi hace poco en una circunstancia que tuve que ir a denunciar al Ministerio Público porque eh, tuvimos una amenaza. Pero yo no vengo aquí a decirles ay en la madre que voy a hacer. No, cada quien tenemos una forma de reaccionar ante una amenaza. Entonces, eh, una cosa es cierta: ¿eh? una cosa es cierta. Los periodistas durante mucho tiempo hemos estado solos. Hemos estado en un estado de orfandad e indefensión. ¿A cuántos periodistas se han cepillado durante la presidencia, de, sobre todo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que hay periodistas que dicen, bueno, sí, las cosas ya son diferentes, pero el sistema de protección eh, que se supone está para proteger a los periodistas no está funcionando como tendría que fun funcionar, cosa que es cierta. Y tenemos compañeros que dejan constancia de ello. Entonces, cuando uno está literalmente aterrado, porque ha recibido una amenaza, está viendo tipos que te vigilan, ¿eh? entonces qué hace uno acude a los amigos a la red de periodistas que dicen por favor no me suelten no échenme la mano por favor me están amenazando y, y hago responsable al presidente y todo este rollo ahí fue donde quizá jesús sí eh, elevó eh, el tiro porque a lo mejor estaba desesperado y vimos que hoy ya tenía la protección, como según le dijo a Vicente Serrano. Tiene la protección, estaba la Guardia Nacional, en fin. Entonces, si no estuviéramos viviendo en un país como México, donde se asesinan a periodistas por cualquier tontería, yo diría, este, no, chale, Jesús, no, te pasaste tres pueblos, ¿no? Pero hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y yo estoy seguro, porque Jesús Lemos es un periodista inteligente y entiende que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un hombre capaz de mandar a asesinar a alguien, ¿no? Ahora, dicho todo esto, dicho todo esto, lo que yo sí creo es que el fiscal, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, realmente se ha convertido en una piedra en el zapato. De esta administración, de este gobierno. ¿Por qué? Porque no es que uno especule, no, es que es a partir de hechos concretos. El ánimo de vendetta que estuvo tras el proceso contra su familia política por la muerte de su hermano. El ánimo de vendetta con, que mantuvo en el pleito contra eh, en el tema de la Universidad de las Américas. Entonces, yo creo y, y además porque siempre ha habido ha habido versiones de enfrentamientos con Santiago Nieto que nos entendían, que el, la lentitud de algunos casos. Entonces, yo creo que eh, el presidente sí tiene que hacer una reflexión sobre el papel que ha jugado hasta ahora su fiscal general, porque yo entiendo el presidente pues sí, a lo mejor sabe más que nosotros, ¿no? Pero el presidente tiene que entender que en la percepción general de la ciudadanía existe el temor de que, o el convencimiento que, de que Alejandro Guerres Manero se ha convertido en un fiscal imperial, como sostiene Jesús Lemus. Entonces, miren, eh, si, se tratara, si se tratara de un periodista como Carlos Loré de Mola, que dijera como responsable al presidente López Obrador de lo que me pase a mí y a mi familia y a mis amantes y a mis amigos y, a, y al payasobroso. Entonces yo diría, ah, no, te la, no, no te la pellizques, Carlitos, ¿no? Pero miren, habemos periodistas, muy pocos periodistas realmente que podemos llamarnos a nosotros mismos independientes, honestos, decentes. Así es que yo consideraría, yo considero que sería muy triste, muy triste apresurarnos para llevar a Jesús Lemos ante el muro para lapidarlo, a pedradas, a pellizcos. Vémosle el beneficio de la duda a Jesús Lemos, creo que se lo merece. Eh, no podemos, sería injusto juzgar a Jesús Lemus. Por un incidente como este, la verdad. Ahora, si por ejemplo, como ocurrió con el caso de Carmen Ariste, cuántas veces mucha gente que creía en Carmen Ariste que decía, no, no puede ser, no, 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 cómo. Pero sí ha sido la gran defensora, pero ha sido evidencia número uno, evidencia número dos, evidencia número tres, evidencia número cuatro o el caso de Anabel Hernández. Que uno dice, pero ¿cómo, cuando dio el cambiazo, no? Ahí sí, voy de acuerdo. Uno se cansa de darles el beneficio de la duda. Pero yo, en lo personal, en lo personal, ustedes eh, hagan lo que quieran. Yo creo que Jesús Lemus es un periodista valiente, que ha arriesgado el pellejo, es un personaje honesto. Y quizá, quizá, a lo mejor, yo no estaría tan de acuerdo. Con, con Jesús Lemus en el tema de eh, lo que se llama la independencia de los periodistas, porque es un tema en el que incluso Vicente y yo hemos platicado este tema y tenemos diversas opiniones, pero tener diferentes opiniones es bueno porque eso enriquece el debate. Pero nada más. Pero mandarlo al paredón a Jesús Lemus por esto, yo francamente creo que sería un error. Por el momento. Ahora, si el día de mañana vemos otra cosa extraña, pues sí, Bueno, ¿qué, ¿qué pasó, pinche Jaime? ¿Ahora lo vas a defender otra vez? No, yo no. Además, Jesús Lemos no necesita que yo lo defienda. Él se defiende bastante bien. Así es que yo creo que siempre es bueno, ¿saben? Siempre, eh, dice Jesús, siempre eh, nos ofende. Dice Jesús Lemos, estas Enrique Gines Casillas, no es la primera vez que hace extras, estas estridencias mediáticas, sobre todo cuando promueve un libro. Es muy bocón, dice uno. Jesús Lemos siempre ha manifestado la misma opinión del presidente, no ha cambiado su postura. Otros, Lemos es un chingón, pero no piensa igual que uno, pero se vale. Entonces, yo creo, yo creo que hay que respetar eh, el derecho que tiene jesús le gusta tener sus propias opiniones yo creo que saben una de las cosas también muy importantes que nos hace falta mucho en méxico es la cultura de la tolerancia y esta es un tema que también ha sido este que hemos hablado aquí con gentes de ustedes del chat hay gentes con, la, que, con las cuales yo no coincido en ciertos temas y yo respeto el punto de vista de los demás, pero no por eso los voy a mandar al paredón, ¿no? O no por eso les voy a decir, no, este güey ya no lo voy, ya no lo voy a aceptar en mi pinche chat. Si hasta tenemos bots que los tratamos así como moscas cojoneras, los los toleramos, imagínense si, si a veces toleramos a un pinche bot que no toleremos este un eh, traspiés de, de como el que ustedes lo vean, traspiés o no traspiés de Jesús Lemos pues eh, yo creo que eh, tiempo al tiempo, muchachos, no se me calienten, no se me aceleren, ¿no? Per favore, per favore. Eh. Este. Y cambiando, cambiando de, de este, de tema. Creo que vale, merece mucho la pena hablar de este tema, eh, porque es un tema trascendental para la izquierda eh, en México, la izquierda en América Latina, y lo que ha ocurrido en, en Colombia este fin de semana es súper trascendental. ¿eh? Veamos esta nota. Colombia celebra el inicio de una nueva era del cambio de la mano de Gustavo Petro. Miles de colombianos mostraban su entusiasmo en Bogotá durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente, el primer mandatario de izquierda de Colombia. Sus compatriotas tienen muchas esperanzas puestas en él. Estoy feliz de ver esa posesión de nuestro presidente Gustavo Petro. ¡Qué felicidad! No quepo en ella, la felicidad es grande. El cambio se dio, llegó el cambio. Realmente es indescriptible lo que sentimos todos los colombianos en este momento. Es un momento histórico. Comienza una nueva era en nuestro país. Y prometo al pueblo. Petro, de 62 años, exguerrillero del grupo M-19, ha prometido luchar contra la desigualdad y por la paz está dispuesto a dicho a iniciar conversaciones de paz con grupos armados en todo el país el clan del golfo la mayor banda criminal de colombia anunciaba este domingo un cese unilateral de las hostilidades ofensivas para buscar caminos de paz ante la era distinta que se abre en colombia. pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz. Estamos de fiesta. La alegría por la investidura de Petro llegaba a la vecina Venezuela. Colombianos y venezolanos celebraron el cambio en el principal paso fronterizo, el puente internacional Simón Bolívar, con un concierto titulado Dame la mano mi hermano por la paz y la vida. Todo la, todo la Petro recibió la felicitación de dirigentes antichavistas y también del presidente de Venezuela. A través de Twitter, Nicolás Maduro le instó a reconstruir la hermandad entre ambos países. El pueblo de Colombia, el presidente Gustavo Petro. Pues, precisamente, yo creo que una de las primeras consecuencias que va a tener el inicio de la presidencia del señor Gustavo Petro es precisamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, algo que efectivamente eh, les va a caer como una patada en los dientes a los conservadores, pero también al gobierno de Estados Unidos que no ve con muy buenos ojos este restablecimiento. ¿Por qué? Porque Colombia siempre ha sido, eh, durante décadas, eh, el, una especie de eh, plataforma de operaciones golpistas contra Venezuela, eh, y, y realmente cuántas conspiraciones contra el gobierno venezolano no se orquestaron desde Bogotá. Entonces yo creo que esta va a ser una de las primeras consecuencias que va a tener el inicio de esta presidencia, Gustavo Petro. Algo inédito, algo inédito que, y además, ¿saben qué? Yo creo que como vaticinaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, no lo va a tener fácil porque hay una, hay una guerra, <coughs> hay una guerra de clases en Colombia, siempre la ha habido. En muchos medios de comunicación. Eh, eh, responde al interés de, de los conservadores. Eh, eh, va a ser, saben que en muchos sentidos hay que ponerle atención, una guerra muy parecida a la que ha librado Andrés Manuel López Obrador en México. Eh, y, y vamos a ver, vamos a ver cómo soporta estos ataques Gustavo Petro. Yo creo que eh, Gustavo Petro tiene el fuste, la energía necesaria, la inteligencia necesaria para resistir estos embates porque imagínense, es un hombre de acción, es un hombre que militó en el eh, eh, M19 y yo creo que esta es una gran oportunidad que ve Petro para realmente eh, hacer justicia a la gente que durante décadas, décadas sufrió eh, de la, del olvido de, del poder que en realidad eh, beneficiaba en muchos sentidos, hay un paralelismo increíble, eh. se, lo, se los digo de verdad, porque yo tengo amigos colombianos, conozco bien Colombia, y se parecen, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a Colombia, a Bogotá, bueno, estando en Bogotá, hagan de cuenta que están todavía en México, salvo por la, el tema de la, de la congestión automovilística, que es una pesadilla en Colombia. En Bogotá, sobre todo, porque no tienen metro, han tenido serias dificultades incluso para hacer un metro por problemas de corrupción. Y la derecha mostrenca, ¿saben? De esta de verdad cavernaria que hay en Colombia, es tremenda, ¿eh? tremenda. Este, así es que vamos a ver qué es lo que, qué suerte. Eh, ojalá que la suerte le acompañe a Gustavo Petro, porque yo creo que realmente es un hombre que merece la oportunidad de verdad que merece que se le dé esa oportunidad de trabajar a favor de la democracia en eh, en Colombia eh, y ya para terminar si me a veces a mí me, me <laughs> ay, 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 fíjense eh, Quién creen que le ha entrado, este, eh, porque ustedes saben que yo a veces tengo la impresión que en Estados Unidos, Estados Unidos ya saben que es un melting pot, como se le dice, es decir, es un crisol de razas, de culturas, de confesiones, ¿no? Entonces, este, eh, se ha puesto de moda. Eh, eh, en, en Estados Unidos, en la pizza mexicana. ¿No me lo quieren creer? Miren, este es... Y, pizza y el, al estilo mexicano. Pizza al estilo mexicano. ¿no? En busca... Esto es un reporte del New York Times. En busca de la pizza mexicana. Taco Bell puede haber hecho famoso el nombre, pero esta pizza, hecha con masa fermentada e ingredientes mexicanos tradicionales, se ha convertido en un género propio. Miren, aquí tienen la pizza al estilo mexicano y esto se supone que habló, empezó, ha empezado en Filadelfia, ¿eh? Y Aquí hablan cómo Margarita Jerónimo y Aarón del Rosario organizaron un festín en una mesa de picnic afuera de Rosarios, su restaurante en una esquina tranquila del sur de Filadelfia. La procesión comenzó con aguas frescas de tamarindo y jamaica. Siguió con totopos y tato, tastones pintados a mano llenos de salsas verde y roja y finalmente pizza. Las tartas exclusivas de rosario construidas con masa fermentada, pero cambiando la salsa de tomate por una base de puré de frijoles negros o salsa de tomatillo, chile, guajillo o mole, se sienten como un tributo a la convergencia de la po población italiana, profundamente arraigada del sur de Filadelfia y desde la década de los noventas una próspera población mexicana. Esto es lo que los propietarios llaman pizza mexicana, una frase que para muchos estadounidenses evoca el elemento del menú de Taco Bell: tostadas, apiladas y cubiertas con carne, frijoles y queso. O la pizza de taco, un pastel novedoso del medio oeste que deconstruye una cáscara dura. Taco en una masa de pizza resistente. Rosarios es parte de una nueva generación de pizzerías propiedad de latinos en los Estados Unidos que están creando un estilo de pizza propio, comillas. El hecho es que los chefs mexicanos pueden cocinar todos los alimentos porque lo han estado haciendo, dijo Steven Álvarez, profesor asociado de inglés en la Universidad St. John de la Ciudad de Nueva York, quien imparte un curso de alfabetización de tacos ¿eh? sobre formas transnacionales de la comida mexicana. La señora Jerónimo y el señor de Rosario, quienes crearon... Crecieron en la ciudad de México y Puebla, crearon sus recetas híbridas para atraer a los clientes y mantenerse en el negocio. Eh, vendiendo tacos, la, dice la pareja, abrió un restaurante mexicano en 2011 vendiendo tacos y quesadillas en un vecindario que entonces estaba poblado por residentes mayores no latinos que tenían diferentes expectativas sobre lo que debería ser la comida mexicana. Miren, aquí están los dueños, ya con sus hijos, Aarón del Rosario y su hija Giselle. ¿Eh? En la casa del rosario. Tuvimos que gente que vino y pidió tacos duros, dijo de Rosario, para que la gente pruebe cosas nuevas, se necesita tiempo, dijo la señora Jerónimo. Pero a todo el mundo le gusta la pizza de queso. La pareja agregó una pizza tradicional que atrajo a los clientes. Entonces, aquí están, miren, este es el experimento de las pizzas al estilo mexicano. ¿Cómo ven las pizzas al estilo mexicano? ¿Eh? y saben que lo interesante, lo interesante de, este, de este tema yo no sé si conozcan ustedes Filadelfia bueno, en la parte sur donde efectivamente poco a poco fueron, saben es una historia no tan no tan alegre ¿eh? porque miren eh, la parte sur de, de Filadelfia llegaron los italianos entonces eso se llenó y todavía subsisten uno que otro itali negocio italiano donde venden este, productos italianos de uh, por ejemplo carnes frías quesos no pero ya son muy pocos los que porque las generaciones de italianos que llegaron ahí poco a poco empezaron a los más viejos empezaron a morir sus hijos ya no les interó, interesó el, el, el negocio de los restaurantes italianos y entonces comenzaron a llegar a los mexicanos y empezaron a hacerse con el control de esa zona. Bueno, ¿a qué grado estarían las cosas que hubo un momento en que hubo un choque brutal, ¿eh? ahí en la zona sur de Filadelfia, de italianos, lo que quedaba el resto de los italianos, con los mexicanos? Y había algunos puestos, sobre todo de, de bocatas o de sándwiches al estilo italiano, muy ricos, que decían: aquí no le servimos a mexicanos. Y no, 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 no. Y este, empezaron los mexicanos, pues nosotros no te compramos, cabrón. Y así, ¿no? Empezó la guerra. Pero ya el mexicano se quedó, llegó, llegó para quedarse. Y ahora venden hasta pizza al estilo mexicano. Es fascinante cómo, es, saben, es como un cambio de piel que ha tenido la migración en Estados Unidos. Llegaron los griegos, llegaron los suecos, llegaron los polacos, llegaron los, los alemanes, llegaron los italianos. Y al último llegan los mexicanos y los centroamericanos y se produce un cambio de piel de, en ese barrio del sur de Filadelfia. Si alguna vez pueden ir a Filadelfia e ir a visitar la parte sur de Filadelfia, la verdad, eso se los, se los, se los recomiendo, queridos amigos. Dice Elizabeth Almedo, ¿podrán hacer pizzas o tacos allá en Estados Unidos? No saben, y igual es la mera nostalgia. En parte sí, ¿eh? En parte sí, Elizabeth. Este. Eh, pues vamos a ver. Dice: si probaran la pizza, la pizza birria, estilo jalisco, se me desmayan. ¿Hay una pizza birria? Pues dentro de poco, porque ya hay muchas birrerías, ¿eh? Hay birrerías, ¿no? En California. En California, en California tacos fía. venden este tacos de birria. Uh -huh. No, hombre, dicen que eso les va. Y luego también hay un este, híbrido. Y están hechas con carnero, ¿no? esas ¡Wow! Hay en la, en la zona de Corea Town de Los Ángeles, los coreanos ya le empezaron a hacer competencias. Eh, me está moviendo. No, bueno. eh, en la zona Corea Town de Los Ángeles, hay de estos camioncitos donde hacen tacos, pero hacen tacos al estilo coreano. Eh, no, no, no es una competencia. Tacos ya de pato. Tacos de pato. No, no, no. Ya, ya esos coreanos. Esos coreanos ya no están invadiendo, ¿eh? ¿Y, y en Los Ángeles, mexicanos al rito de guerra, como vendiendo tacos, pero hacen unos tacos muy ricos. Y este, pero no sabía que había pizza de birria. Sí. Órale. le puedes poner cualquier cosa, por eso están generando esta cantidad de <laughs> dice, comensales ahí en Filadelfia. Dice María Palacios, Palacios, ecléctico el asunto, ¿eh? <laughs> Omar Villa, hay pizza hasta de chiles en hogada y sí, aquí hay varias eh, pizzerías en la Ciudad de México que, tienen, que le ponen cada cosa a las, a las pizzas que uno no se lo puede creer. ¿eh? Cualquier ah, cosa se lleva con... Pues es que es un pan al final de cuentas lo que está abajo. La pizza, arriba Pues no se ve que existía la pizza. Todos los días un viejo corresponsal. Es como un mollete redondo. Sí. Un viejo, <laughs> sí. un viejo corresponsal. Ahorita no me acuerdo de su nombre, que fue corresponsal mucho tiempo de AP en Moscú. Me dijo cuando yo era muy jovencito. Me dice, "No se te olvide Jaime, como periodista todos los días vas a aprender algo todos los días." Y es cierto, ¿eh? Todos los días siempre se aprende. Yo no sabía, se los juro que había. existía la pizza birria. Y si alguien puede ponerme una foto, vamos a ver si conseguimos para la próxima una foto de una pizza birria, se los ponemos, ¿eh? Eh, dice pues, Julio Cerón Nada más están antojando la comida, chales. Sí, yo tengo hambre. F.D.: es Qué rico los tacos de guaguachoa. Gua, ¿Cómo? Gua, guaguachoa. La barbacoa. Ay, no, sí. Allá Elizabeth Olmedo debe comer pizza de cochinita pibil. Seguramente. Rafa Gómez dice: Los sopes son las pizzas mexicanas. No están mejores las, los, los, este, ¿cómo se llama? Las, ay. Es que... Dice Ruby Calderón. Trader Joe's, la tienda de Trader Joe's vende una birria riquísima. Esto es en Los Ángeles, la aclaro que son una cadena. Sí, la conozco, sí. pero no sabía que vendían birria. No ¿eh? ah. es que en la, en la costa oeste todavía no venden birria. No. En el área de, de Virginia, Maryland y cerca de Washington, donde hay muchos centroamericanos y uno que otro mexicano, también hay mucho coreano. Bueno, queridos amigos, pues este, les agradezco mucho, como siempre, el que nos hayan acompañado. Eh, les deseo un, un buen inicio de semana. Eh, buenas tardes, Estados Muchas Unidos. Muchas gracias, Hortensia. Buenas tardes, eh, México. Buenas noches, la Unión Europea. Dice Omar Villa: Las ayudas son la pizza mexicana. Como que ahí, como que ahí, ¿no? Como que se, se aproxima más, se aproxima más, ¿no? No, pero entonces ya no es pizza, ya son sopes. Así es. Porque la pizza tiene base de trigo. Sí. Sara del Valle, Jaime, todos los días aprendemos algo y nunca lo dejaremos de hacer mientras vivamos. Es cierto. Es cierto. Muy cierto. Bueno amigos, pues gracias por todo y nos esperamos. Pero yo estaba agradeciéndole a Hortensia Olvera que se ha registrado como miembro durante dos meses. Y dice me encantan los de su aperro. Ay, sí son riquísimos. Ay, ay, ay. Dice Alfonso Salazar Jaime, con todo respeto, eres un chingón, te conocí con Vicente terreno desde entonces. Eh, no pierdas tus comentarios y reflexiones ojalá hubiera más reconocimiento para vistas como usted, saludos de Naples, eh, Florida muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias Alonso Salazar. Salazar yo sé lo que a ustedes les cuesta ganarse los dolaritos, eh. así es que no saben lo que a mí me gusta eh, y 100 pesitos de Harold eh, 1969, eh, 1969 muchísimas gracias, muchísimas gracias queridos amigos y pues nos vemos mañana, nos vemos, bueno, más, nos vemos más tarde con el querido Chente. El Bultico, Bultico, el Bultico nos manda cinco doleritos y dice yo soy de la Ciudad de México y soy cocinero en restaurante coreano, en Corea Town, en Los Ángeles, California y en cada restaurante habemos muchos mexicanos. Así es. Eso sí, hay que aplaudirles porque ustedes son los que le dan de comer. A oye, Unidos. oye, Bultico, ya que estás ahí trabajando... En, en un restaurante coreano por favor te pido que actúes como un infiltrado nos pasas por favor te vamos a tener ahí de infiltrado que nos pases en estos canijos coreanos es que nos están copiando los tacos mano por favor hermano ayúdanos ve ¿Eh? porque este tenemos que hacer la revancha que se me ocurre hay un, que hacer un bulgogi a la mexicana un bulgogi un bulgogi a la mexicana o un este un, o Din Sums Dim Zooms al estilo mexicano. Es un sin Ay, vas a estar ahí, ¿eh? ¿eh? En Optops Paracínicos cuenta con un nuevo espía en el área en de... territorio coreano. En territorio coreano. El Bultico. <laughs> Te mando un abrazo, querido Bultico. ¿eh? Y muchísimas gracias, queridos amigos. Hasta mañana. ¿quién? Hasta mañana y nos saludan desde la piedra michoacana. Chao, chao. <laughs>